está previsto que el exjugador, joder, está previsto que el exjugador del FC Barcelona acuda con Clara Chía a la boda de su hermano, que se casa, no sé por qué están todos diciendo que el día 24 de junio, cuando es el día 23. Es más, hasta el propio Gerard Piqué ha confirmado que es el día 23, puesto que ya sabéis que todos los días se hace un directo a través de la plataforma de Twitch con esa liga que él tiene de la Kings League. Ayer no hubo Kings League, hoy tampoco hay, y ya han anunciado que hasta el jueves no va a haber, así que no sé si es porque ahora ya sabemos que ayer seguramente él estaba preparando este viaje hacia Miami, hoy ha llegado a Miami y tiene que volver otra vez para Barcelona, entonces por eso seguramente hasta el jueves no volverá a estar en esos directos, y ya ha anunciado que solo habrá directo el jueves, puesto que el viernes, aparte de que ya sabéis que es la verbena de San Juan, no sé en vuestros países, pero en España es una tradición desde hace muchísimos años. Tenemos una festividad que es San Juan, que es festivo el sábado, pero el viernes, pues bueno, hacemos unos festejos que en España se celebran muchísimo. También me podéis comentar si vosotros también lo celebráis, porque sé que hay muchos lugares donde también se celebra, y bueno, pues así nos conocemos un poquito más. Él ya ha anunciado que, aparte de que es la festividad de San Juan, ese 23 por la noche, pues que aparte él no va a poder estar en ese directo, puesto que tiene un acto familiar. Así lo ha dicho él, así que él mismo ha confirmado que la boda de su hermano es el día 23. Y no sé por qué en todos sitios, menos Laura Fa y Lorena Vázquez, que son las mamarachis, ya lo sabéis, son las únicas que han dicho que esa boda es el 23 de junio, donde supuestamente incluso ellos van a anunciar su compromiso, Clara Chía y Gerard Piqué. Bueno, sigue diciendo, o más bien dice el artículo, mientras siguen cobrando fuerza los rumores que aseguran que Piqué y Clara están a punto de anunciar su compromiso, el deportista catalán se ha subido a un avión para cruzar el charco. Piqué ha puesto rumbo a Miami, donde ha aterrizado hace algunas horas junto a sus hijos, Milan y Sasa. Su viaje confirma lo que se había comentado días atrás, y es que los niños no podrán estar presentes en la boda de su tío Marc, que se casa este próximo 24, ¿no? 23 de junio, con su novia de toda la vida, María Valls. Bueno, aquí tenemos las imágenes, la verdad es que va bastante parecido a la primera vez que lo vimos en Miami, no sé qué le ha dado por llevar esas camisetas, bueno, que como bien ahora dicen en el artículo, lleva una camiseta XXXL, sí que es verdad que ahora se han puesto un poquito de moda este estilo de camisetas, pero bueno, la verdad es que no lo había visto nunca así. Sí que es verdad que por lo menos no va tan despeinado como en las primeras imágenes de ese viaje a Miami, pero bueno, va por un estilo. Vemos al pobre Sasa cansadito, el pobre, después de ese viaje, y nos siguen diciendo, en medio de una enorme expectación con muchas cámaras y periodistas, Gerard fue fotografiado caminando por el aeropuerto de Miami con dos maletas, una bastante grande y otra más pequeña. En las imágenes puede verse al que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona con una camiseta beige XXL y pantalones cortos de chándal de color rosa, además unas zapatillas blancas y grises. Bueno, la verdad es que las zapatillas me importan bastante poco. Sus hijos iban igual que él, con camisetas de manga corta y pantalones, además de deportivas. Los niños estaban algo cansados después del viaje, que no me extraña, es bastante largo. De hecho, el pequeño Sasha aprovechó para apoyarse sobre la maleta más grande para descansar, que es la foto que hemos visto anteriormente. La intención del deportista era que sus hijos se quedaran unos días más en Barcelona para poder acudir juntos a la boda de su hermano, pero finalmente no ha sido posible y han regresado con su madre. Quien sí que la acompañará es su novia, Clara Chía, que acudirá a su primera gran celebración familiar con los Piqué, que no sé si veremos fotos de todos juntos, puesto que se va a hacer en una masía que tienen los padres de Gerard Piqué. Muchos aseguran que será en esta boda cuando Piqué y Clara anuncien su decisión de pasar por el altar, que algunos dicen que incluso esos preparativos ya están en marcha, tal y como han revelado fuentes cercanas a la pareja a medios como Look, OK Diario y Semana. El exjugador catalán
de 36 años, habría regalado a Clara, de 24, un anillo de compromiso, algo que no ocurrió en los más de 12 años que compartió con Shakira, que bueno, ya sabemos que no es porque Piqué no quisiera casarse con Shakira, sino que era Shakira quien no quería casarse con ella. Es más, más de una vez le preguntaron sobre una posible boda y ella ya dijo que no estaba en sus planes de futuro y que ella prefería no casarse. No sé si habéis visto esas entrevistas, pero yo lo he visto como en más de una, así lo ha dicho ella. Unas palabras que la verdad es que nos sorprendieron, o por lo menos a mí me llamaron bastante la atención. Ayer en el programa de Ana Rosa, una de las periodistas, de las colaboradoras, en concreto Paloma García Pelayo, dijo unas frases que supuestamente son frases que vienen de la familia de Gerard Piqué, hablando de esta nueva relación que tendría Piqué con Clara Chía. Y palabras textuales que dijo Paloma ayer en el programa son: la familia de Piqué tiene mucho que ver, la llegada de Shakira revolucionó mucho, era una persona muy internacional. En cambio, con Clara la familia está encantada porque es alguien de casa, que habla catalán, que son muy parecidos, de una familia estupenda y que todo es más fácil. Vamos, como tirando por tierra a Shakira por el hecho de ser una persona famosa, de ser conocida. No sé, esto que dicen que con Clara es más fácil solo por el hecho de hablar catalán, que además en algún sitio también he leído que Shakira aprendió a hablar catalán para poder enterarse de algunas cosas que hacía su ya ex Gerard Piqué, como por ejemplo pues leer correos electrónicos o leer mensajes, que bueno, esto ya os digo, son algunas cosas que dicen por ahí. Lo que está claro, que seguro que Shakira sabía también hablar catalán porque habla bastantes idiomas, y el catalán ya os digo yo que no es muy complicado de aprender, pero seguro que ella sabía hablarlo perfectamente. Pero bueno, es otra de esas frases fuera de tono, fuera de lugar, que como ya sabemos a la familia de Gerard Piqué pues le gustan más que sean catalanas y no más famosas que su hijo. Ya lo último, como estáis viendo, ese pedazo de imagen que nos compartió ayer Shakira y Manuel Turizo de esa próxima canción, que si no lo sabéis, que imagino que sí, sale el día 29. No sé qué os ha parecido a vosotros estas imágenes que hemos podido ver de Gerard Piqué llegando a Miami, que ya os dije que intentaría traeroslas en cuanto se pudieran ver. De esta manera corroboramos que Shakira al final no ha dado su brazo a torcer, que yo os tengo que decir, hasta hace un rato pensaba que al final Shakira le iba a dejar a los niños para esa boda, pero finalmente no ha sido así y Piqué nos ha salido con la suya, y yo pues sinceramente me alegro. No sé vosotros, ya sabéis que me lo podéis dejar todo en comentarios, a ver qué opináis sobre todo lo que os he contado, qué os ha parecido esta llegada a Miami. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle un me gusta y nos vemos en el próximo.